Hablemos de cooperativismo. Hablemos de cooperativismo. Es el programa favorito de aquellos ecuatorianos que quieren conocer el mundo de las cooperativas a nivel mundial. Enseñamos a crecer. Somos una organización de economía solidaria que promueve el desarrollo integral de los trabajadores de la educación y su núcleo familiar. En el ámbito territorial de operaciones a través de servicios sociales y financieros. Comprometidos con el mejoramiento del medio ambiente y la comunidad. Con base en los principios y valores de la cooperación, nos hemos proyectado para apoyar a los docentes, dando solución a las necesidades del educador como el ser más importante de nuestra entidad, ya que valoramos su constante trabajo como guardianes del conocimiento. Es por eso que consolidamos una empresa líder del sector cooperativo, a través de un plan de desarrollo estratégico que nos permita el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados. Hoy contamos con más de 15 sedes a nivel nacional para facilitar la atención de nuestros asociados, quienes cuentan con tecnología de punta en cada sede y un excelente equipo humano. Nuestros asociados cuentan con todos los servicios de una cooperativa y deciden el rumbo de nuestra entidad en una asamblea general. Interponen recursos, fiscalizan y proponen servicios que los favorezcan. Nuestro compromiso social se evidencia en los aportes y donaciones que nuestra entidad da a colegios y entidades que lo requieren, apoyando realmente a estas comunidades. CANAPRO se encuentra autorizada por la Superintendencia de la Economía Solidaria para realizar la actividad financiera. Además, se encuentra inscrita a FOGACOP. Servicio de ahorro. Contamos con excelente solidez, la cual se refleja en nuestros estados financieros. Nuestros afiliados disponen de sus ahorros en cualquier momento. Es por eso que cuentan con el servicio de tarjeta de débito las 24 horas en cualquier cajero del país. Además de nuestro convenio con Banco de Bogotá y nuestra información inmediata virtual. Contamos con transacciones ágiles, sin congestiones. Asumimos el 4x1000. Tenemos intereses diarios sobre saldos, obsequios por promedios altos y créditos por sus ahorros. CDAT, certificados de depósito a término, ganan la tasa de interés más alta que puede reconocer una entidad financiera. Ahorro programado. El asociado puede ahorrar desde 100 mil pesos mensuales durante uno o más años, recibiendo el interés establecido. Servicio de crédito. Fortalecemos el ahorro con crédito a bajo interés, con garantía personal o hipotecaria. Contando con más de 10 líneas de crédito. Fácil acceso, disponibilidad inmediata, agilidad en el servicio, seguro de cartera por fallecimiento o invalidez, tasas de interés preferencial y cuotas fijas. Servicios sociales, solidaridad. Todos nuestros asociados y su grupo familiar se encuentran protegidos por una póliza familiar y exequial. El Fondo de Solidaridad atiende calamidades familiares, enfermedades y desastres o accidentes. Educación. Promovemos la formación cooperativa certificada por Dan Social. Impartimos educación de economía solidaria en la modalidad presencial, semipresencial y virtual. Convenios. CANAPRO OC cuenta con convenios con diferentes empresas con el fin de atender al asociado con un tratamiento preferencial. Entre estos están Turismo Nacional e Internacional. Salud. Compras y educación. Centro Vacacional CANAPRO OC. Para la comodidad de nuestros asociados, contamos con un amplio y acogedor espacio con modernas instalaciones para el esparcimiento, diversión y descanso en el hermoso municipio de Moniquirá. Ofrecemos el servicio de hotel, restaurante, piscinas,
jacuzzi. Sauna. Y hermosas zonas sociales. Salón de eventos. Para que la familia se integre en un lugar ideal y comparta la calidad de un descanso pleno. Además, impulsamos el deporte en sus diferentes modalidades para que nuestro asociado tenga un lugar donde desarrolle su estado físico y se le premie por su talento. Son 4 décadas en las que hemos venido acumulando un conjunto de experiencias humanas, técnicas y administrativas que ubican a Canapro en el concierto cooperativo nacional en un lugar de preferencia. Y nos hemos destacado principalmente por nuestro ejercicio dentro de la responsabilidad social, en la que hemos hecho inversión en educación formal de aproximadamente 400 millones de pesos en los 2 últimos años, beneficiando de esta manera a los estratos 1 y 2 de la población de nuestro ámbito territorial. Nuestra fortaleza principalmente está dada en los servicios sociales, la solidaridad y la ayuda mutua. Otorgamos auxilios económicos por desastres físicos y accidentes a los asociados y a su grupo familiar. En Canapro Organización Cooperativa vive el cooperativismo y sus directivos y empleados somos sus guardianes. Por esto, nuestro afiliado obtiene más y más beneficio al ser parte de la familia canaprista, porque nuestro interés es apoyarle de una forma solidaria, con una política de calidad y comprometidos con el buen servicio. Por esto, en Canapro, te enseñamos a crecer. Obtén más de la vida por lo que haces, porque enseñas mucho más para crecer y hacer los sueños realidad. Maestros ahorradores que obtienen más por su dinero están acá, recibiendo bienestar. En Canapro te enseñamos a crecer. Arroceros del Valle del Marqués, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, se encuentra en la localidad de Lombardía, municipio Gabriel Zamora, en el estado de Michoacán, fundada el 8 de febrero del 2001. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, los inversionistas perdieron incentivos para continuar en la industrialización del arroz, por lo que los dueños del molino cambiaron a otra actividad, y la producción arrocera quedó en el abandono. Sin embargo, los productores se organizaron y adquirieron la planta de beneficio. Comprar el molino significó apoyos del gobierno del estado de Michoacán, aportación de los productores y crédito, por un monto de hasta 12 millones de pesos. Como presidente del Consejo de Administración se eligió a Salvador Rodríguez Rivera, Don Chava, que hasta hace unos días fue el líder moral de este. La organización
se acercó con el gobierno estatal, debido a que varios de sus socios contaban con la experiencia siendo empleados del gobierno. Así fue como se inició la planeación para la producción de arroz. Hubo una gran promoción para que los productores de regiones cercanas pudieran ser parte de la organización. Sin embargo, comenzaron siendo solamente 30 socios. El objetivo de su creación fue hacer crecer la comercialización de arroz michoacano, buscando nuevos mercados y ayudar a los productores a obtener una mayor rentabilidad y seguridad en la venta del arroz. Es en este tenor y en el transcurso de la experiencia en sus gestiones que han tenido acceso a créditos por ciclo productivo de montos de alrededor de 50 millones de pesos, con la banca privada, por ejemplo, Banco del Bajío y Fondo de Acción Banamex, así como del intermediario financiero no bancario Servicios Financieros ANEC, Sofomanec. Recientemente tienen la inquietud de beneficiar a la comunidad para el acceso de servicios financieros, como el ahorro, créditos rurales, seguros, pagos de remesas y pagos de otros servicios. Para ello, creen la conveniencia de construir una cooperativa de ahorro y préstamo. De ahí nace la propuesta de ser candidatos para beneficiarse de la colaboración ANEC-DGRB. En febrero de 2010, ANEC llevó a cabo el Foro Internacional sobre la Agricultura Campesina en busca de un sistema financiero en México, en el cual estuvo presente Helmut Patz, director de la Oficina de Representación de la DGRB en México. En este foro se planteó la necesidad de buscar instancias cercanas a las comunidades para dar servicios financieros integrales. A partir de entonces, la DGRB y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo colaboraron para llevar a cabo un diagnóstico con las organizaciones de base de dicha asociación, con el fin de buscar la viabilidad en la creación y constitución de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Dentro de ANEC, se valoró que las organizaciones del Estado de Michoacán cumplan con el modelo organizativo ANEC, así como con las condiciones de accesibilidad, disposición, capacidad técnica y económica para desarrollar un proyecto piloto de cooperativas de ahorro y préstamo. Durante el mes de agosto del 2011, ANEC y la DGRB llevaron a cabo un recorrido de campo en estas organizaciones para elaborar el diagnóstico de viabilidad para la constitución de cooperativas de ahorro y préstamo. El estudio arrojó que de las 5 organizaciones visitadas, 2 cumplieron los criterios de viabilidad. En primer lugar, la Sociedad de Producción Rural Arroceros del Valle del Marqués, y con una viabilidad en el mediano plazo, la también Sociedad de Producción Rural Agricultores Unidos de la Región Guayangareo. Con base en el resultado del informe, se iniciaron los trabajos para la creación de la cooperativa, en la organización de base Arroceros del Valle del Marqués. Durante todo el 2012 se realizaron los talleres, reuniones y gestiones necesarias para crear dicha cooperativa, con una gran participación de la comunidad y de su líder moral, Don Chava. Uno de los logros más importantes es la constitución el 26 de agosto de 2012 de la Hacienda de Lombardía, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Capital Variable de Responsabilidad Limitada, y su inicio de operaciones el 22 de diciembre del mismo año. Cabe destacar que la Hacienda de Lombardía inició sus operaciones en el Año Internacional de las Cooperativas. Quiero agradecerles a todos los que han participado, a la Red CAM de Michoacán, al señor presidente municipal, por todo su apoyo, por todo su entusiasmo en siempre estar apoyando los grandes proyectos. Al ingeniero Víctor Suárez Carrera, muy especial el reconocimiento por su participación en este evento. Y sobre todo, por el empeño que le ha puesto para que esta cooperativa se constituya. A Carmen Calderón le pido que les dé un mensaje a Helmut Patz, es el representante de las cooperativas alemanas en México, y bueno, que les diga que ya hoy por fin iniciamos. Y a todos ustedes los invitamos a participar de antemano, todos los que el grupo promotor que hoy llega
a cumplir una de las metas, el iniciar esta sociedad cooperativa de ahorro préstamo que va a prestar servicio a todo el Valle de Tierra Caliente y buena parte del estado. A todos pues les agradezco su asistencia y los invito, y a ustedes y al pueblo en general, para que en esta sociedad cooperativa la hagan de ustedes. Pues muchas gracias y ojalá que esto sea para bien. Les felicito de manera muy entusiasta. Aquí siempre yo he visto que en Lombardía la gente es muy progresista, es muy responsable, es gente de trabajo, es gente de sueños, pero también de realidades. Así que yo, en nombre de la ANEC, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, los felicito fuertemente y les deseo un grandísimo éxito, como estoy seguro que lo van a tener. Asimismo, en enero del 2012 se planteó la necesidad de crear sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en las organizaciones de ANEC en el estado de Guerrero, en las regiones conocidas como Costa Chica y Costa Grande, para lo cual en mayo del mismo año se llevó a cabo un recorrido de campo con el acompañamiento de la DGRB. Esto tuvo como resultado un nuevo estudio de viabilidad presentado en el mes de noviembre pasado. Dadas las condiciones actuales de que existen grupos de ahorro y préstamo con participación mayoritaria de mujeres y niños, se propone iniciar un proceso de fortalecimiento e integración a dichos grupos, con miras a que en 2014 puedan constituirse dos sociedades cooperativas. Logros. Firma el convenio de colaboración ANEC-DGRB en el marco de la 16ª Asamblea Nacional de ANEC, el 10 de diciembre de 2012. Con esta perspectiva, se busca alcanzar el diseño y puesta en marcha de por lo menos cuatro sociedades cooperativas de ahorro y préstamo al cierre del 2014 en organizaciones de base en los estados de Michoacán, Guerrero y Chiapas, Agricultores Unidos de la Región Guayangareo, SPR-DRL, Promacoch, SPR-DRL-DCB, Red de Productores Agrícolas y Ganaderos de la Costa Grande, SPR-DRL-DCB y Unión Campesina Totiques de Venustiano Carranza, SC, así como el fortalecimiento de la recién creada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, la Hacienda de Lombardía, a través de la ampliación del proyecto de colaboración con la DGRB para el combate a la pobreza en México y Latinoamérica. Buenos días. Nuestra presencia en este programa siempre será relacionada con identificar las características de una cooperativa. Será el de diferenciar, el de mencionar en qué nos diferenciamos, en qué somos diferentes, cuál es nuestra función en la sociedad, cuál es el objetivo que tiene una cooperativa, todas las cooperativas como sistema, como modelo alternativo de economía social. Hemos insistido en que las cooperativas fueron pioneras en el sentido de que incursionaron en mercados que antes eran imposibles, que antes no eran considerados como negocio. Prestarle a los pobres, presentar un modelo alternativo de economía social. Fuimos pioneros en combinar esos dos elementos cuando en esas épocas los tratadistas, los economistas decían que mezclar lo económico con lo social era absurdo. Sin embargo, las cooperativas demostraron que se puede tener una economía humana, una economía social, diferente del modelo de economía lucrativa, de economía de negocio. También las cooperativas fueron pioneras en combinar el interés individual con el interés colectivo, otro factor de discusión, de análisis.
Las cooperativas han demostrado que los socios mantienen su individualidad en la cooperativa, pero que es posible combinar el interés individual con el interés colectivo. Y esto es realmente una contribución, casi decíamos académica, científica, al desarrollo de las ciencias sociales. Demostrar que hay un modelo económico, social, que además armoniza el interés individual con el interés colectivo. De manera que las cooperativas no debemos renunciar a esos principios y debemos ser reiterativos y en nuestros procedimientos, en nuestras actividades, en los servicios que generamos, siempre pegados a esos conceptos. Todo tienen vigencia, estos conceptos no han perdido vigencia, porque seguimos viviendo en el modelo capitalista, en el cual nacieron las cooperativas como una réplica. El modelo capitalista actual es el mismo de 1840, solo que tiene algunas atenuaciones, como alguien dijo, un 20% de descuento, tiene algunas atenuaciones, el Estado interviene en el mercado de alguna manera, ha habido algunas variaciones, pero el modelo sigue siendo el mismo, el modelo capitalista que busca explotar las necesidades de la gente para convertirlas en negocio. Entre más imperante sea una necesidad, más es la ganancia. Ese es el factor crítico, el factor del lucro, de la ganancia, lo que mueve la economía. Eso sigue imperando y seguirá imperando por mucho tiempo. De manera que las cooperativas pueden todavía mantener ese concepto original de ser un modelo de economía que no busca el lucro, que no busca la ganancia estrictamente, sino que busca generar servicios y que no trata de sacar ventajas de las necesidades apremiantes de una persona. Entonces, debemos sentirnos fieles, seguros, confiados de que estamos en el camino correcto. Además, todavía hay territorios por explorar. Todavía hay muchas áreas y muchos conceptos del trabajo económico, del trabajo social, en los cuales las cooperativas todavía pueden ser innovadoras, todavía pueden hacer contribuciones muy interesantes. Porque muy distante de las cooperativas, por ejemplo, el asistencialismo, con que muchas ONG o muchas instituciones, incluso el Estado, tratan de paliar la inequidad que sigue siendo imperante en nuestra sociedad. El cooperativismo no es asistencialismo, no es dádiva. El cooperativismo es respeto a los seres humanos. El cooperativismo pregona que la gente con necesidad se puede juntar, que aún la gente pobre, con pocos limitados recursos, tienen juntando sus recursos, pequeños, configuran un capital y pueden generar riqueza con equidad. De manera que debemos sentirnos tranquilos de que estamos en un movimiento realmente válido, con conceptos, con principios que cada día tienen más validez. Porque, por ejemplo, un tema interesante es que el camino del futuro es la solidaridad. No hay otra alternativa. Y es que la comunidad, que la gente se asocie, se organicen, se agrupen para buscar reivindicaciones, para buscar mejorar condiciones sociales, de seguridad, de salubridad, de recreación, incluso en el plano religioso. Entonces, siempre la solidaridad va abriéndose camino y será el camino de futuro. Por lo tanto, tenemos que desarrollar, por ejemplo, nuestra propia metodología de marketing. No tenemos por qué copiar los modelos del marketing comercial. Cuando veo con tristeza que hay cooperativas que hacen, por ejemplo, la rifa de un auto, un ganador y miles de perdedores, eso va contra el principio cooperativo que es de equidad, que es de distribución. Porque ese valor de auto más bien no se distribuye en servicios, en actividades en las cuales más sean los socios beneficiarios. El próximo domingo continuaremos con estas reflexiones. Buenos días. El horizonte del ahorro solidario no solo implica el préstamo de dinero, sino que los ahorros depositados pueden ampliar la gama de oportunidades y servicios que ofrece la San Francisco de Asís. Se trata de un escenario donde los microempresarios y los gremios estrechan sus relaciones con la cooperativa San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, socios para siempre. Hoy celebramos la victoria de los que luchan, de los que no se rinden, los que a través del ahorro emprenden cada día su futuro. Juntos vamos creciendo e impulsando el desarrollo del país. Pensando en tu seguridad y bienestar, apoyamos y fortalecemos tus ideas, porque somos el camino a tus sueños. Cooperativa Corporación Centro, emprendiendo contigo desde 1993. Cooperativa Riobamba Limitada, impulsando la economía popular y solidaria del país. La Cooperativa Riobamba tiene entre sus objetivos el construir la economía solidaria entre los sectores populares del campo y la ciudad del Ecuador. 70.000 familias ecuatorianas dan testimonio del apoyo a su desarrollo productivo. Mejor
mejorado mi negocio. Impulsa nuestro trabajo en el campo. Ha ayudado a todo el Cantón Guan. Por medio de la cooperativa he podido salir adelante. Me han ayudado en el crédito para ir a acrecentar mi negocio. Riobamba, Guano, Alausí, Chunchi, Cumandá, Quito, Cuenca y miles de socios confían en lo nuestro. Cooperativa Riobamba Limitada. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativas. Hablemos de cooperativismo. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Queremos compartir esta semana con Jorge Pascuezán, un conocido dirigente cooperativista del norte del país. Y actualmente, no actualmente, o sea, sigue como gerente de la cooperativa de artesanos o cooperativa artesanal de Imbabura, con quien queremos compartir esta vivencia del cooperativismo, no solamente desde la óptica de un dirigente cooperativista, sino también de un actor dentro de su cooperativa. Porque es importante compartir estos dos momentos, tanto en el él como formador de la Unión de Cooperativas del Norte y también como dirigente y como gerente de una cooperativa que actualmente está ubicada en el tercer cemento. Bienvenido, Jorge. Gracias, ¿cómo está la cooperativa y cómo está el cooperativismo en el norte del país? Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los cooperativistas de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra cooperativa. Bueno, la institución, nuestra cooperativa de Arturito Artesanos, está cursando los 22 años, hemos tenido un crecimiento bastante interesante, una aplicación de los principios cooperativos. Yo diría que se ha construido esta institución bajo ciertos pilares fundamentales, como toda construcción se la realiza. Uno de esos pilares es lo filosófico, o sea, no apartarse de lo que dice la filosofía cooperativista, los principios universales del cooperativismo. Otro pilar es interesante la parte técnica, administrarlo de manera eficiente, de manera efectiva, aplicando las normas de prudencia y solvencia financiera. Otro pilar yo diría que es el tema de la parte de la administración en sí, ¿no? No administrarlo con el corazón, una empresa, sino administrarlo con la cabeza, con cabeza fría, de tal manera que todo esté claro, todo esté dimensionado, y tengamos las reglas claras del juego. Y el otro pilar lo considero que es el tema del gobierno cooperativo o gobierno corporativo, como llaman otras empresas, donde los consejos de administración, de vigilancia, comisiones, tengan clara su vía, tengan claro su camino, tengan claro su piso y su techo, por dónde y qué es lo que deben hacer. Porque tú sabes, si hablamos de cooperativismo, muchas cosas se han hecho en nombre del cooperativismo, muchas cosas se han dejado de hacer y muchos abusos han existido, tanto de los cooperativistas, de los socios y de los antiguos organismos de control, como es la llamada Dirección de Cooperativas, que permitió muchas cosas, muchos abusos, y hoy pues el sistema cooperativo diríamos que estamos celebrando una nueva etapa en la historia aquí en el país, donde se terminó una ley de cooperativas caduca y estamos con esta nueva ley de economía popular y solidaria. ¿La cooperativa tuya nace de los artesanos? Sí, la cooperativa ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque es una cooperativa que tiene otro sui generis a la mayoría de cooperativas que nació a raíz de la Iglesia Católica y tiene unos principios generales como el crecimiento cuando se formaron las primeras cooperativas en Guayaquil, en donde fueron la gente que se unió a base de una necesidad y ahora de ustedes, de los artesanos especialmente, ¿no? Sí, bueno, la cuna del cooperativismo siempre va a ser la necesidad, ¿no? Nuestra institución nace en el seno de la Asociación Interprofesional de Artesanos de Ibar. ¿Cuál fue esa necesidad? O sea, muchos artesanos golpeaban la puerta de la institución financiera tradicional,
de cooperativas en ese tiempo, que había la San Francisco de Asís estaba muriendo. A nivel nacional. Sí, y estaba agonizando, digamos. En el 90, el 15 de noviembre del 90, intervinieron fue en el gobierno de San Francisco de Asís. Rodrigo Borja. Sí, la Tuntaqui era pequeñita, a raíz de lo que cerró la San Francisco de Asís empezó a crecer la Tuntaqui. Y no había más opciones, entonces la única opción para el artesano, que en la ley de defensa del artesano... Ustedes dice tenían la de profesores de Imbabura, que era grande, claro, pero para los profesores. Para los profesores, claro, era segmentada, ¿no? Era es para un nicho exclusivo. Y prácticamente la única alternativa era el Banco Nacional de Fomento. Entonces los artesanos golpeaban las puertas del banco, pero de igual manera, o sea, les pedían una serie de requisitos, una serie de exigencias que no le pedían al terrateniente, que no le pedían al hacendado, a él sí le daban dinero hasta para que ponga... O al gran productor textil, porque Imbabura era una gran potencia así textil. Es. Imagínate que en esa época se daba el caso de que el Banco de Fomento le prestaba al terrateniente, al hacendado, y el hacendado se daba el lujo de sembrar y los demás invertir en el mismo banco o en otra institución financiera, donde solamente con traspasar el dinero que le daba el banco, invertir en pólizas, se ganaba un margen de rentabilidad. Eso era lo grave, eso era lo crítico, eso era lo que no podíamos entender. Entonces los artesanos dijeron, no, hagamos una cooperativa. Y solamente nosotros mismos podríamos darnos la mano, ayudarnos de manera eficiente. ¿Cómo? Aplicando los principios cooperativos. Y entonces se reunieron un grupo de artesanos, 22 artesanos, y pusieron 500 sucres cada uno. Se reunió 22 mil y hoy son 25 mil socios, que estamos llegando a los 20 millones de dólares. De activos. De activos. ¿Cómo fue esta transición? Conversanos. Primero con los principios que tú nos dijiste, porque en tu cooperativa está bien asentada dentro de los artesanos esta filosofía cooperativista. Tengo conocimiento que tus consejos son muy colaboradores. ¿Cómo fue esta transición de la ley? Bueno, yo diría que esto viene a través de una cultura de organización que formamos en la cooperativa, ¿sí? Tú sabes y conoces que antes cooperativismo era sinónimo de robo, hace unos 30, 40 años atrás, que formaba una cooperativa y lo que hacía era utilizar a la gente. Entonces, yo me acuerdo un dicho que decía un compañero cooperativista, decía, en la tierra del ciego el tuerto es el rey. Y prácticamente yo dije, me estaba formando yo me inicié como conserje en la cooperativa de ahorro crédito Carche. Ahí me inicié graduadito, ¿sí? Y entonces yo veía las asambleas, cómo operaban, cómo se formaban. Pero mucho más antes yo había tenido una experiencia de asambleas de una cooperativa agrícola, Alejandro Almeida, donde mi mamá era socia. Entonces mi mamá, por sus ocupaciones, ella no podía ir a la sesión y me sabía enviar a mí. Y yo niño, jovencito, muchachito, y los veía cómo se peleaban los socios, y a veces por cosas sencillas, por cosas insignificantes, pero que se complicaban la vida, y yo decía, el cooperativismo no debe ser así. El cooperativismo no es así. Entonces, lo primerito que instauré acá en la cooperativa Artesanos fue un buen gobierno cooperativo. O sea, unos principios claros donde, de hecho, hemos tenido que filtrar muchos intencionados socios que querían llegar a la asamblea y que llegaban a ser directivos con otras intenciones. Entonces, eso se estableció bien claro. Señores directivos del Consejo de Administración y Vigilancia, aquí, si es que esta cooperativa queremos sacarla adelante, lo primero que tenemos que hacer es cortar esas malas intenciones, con reglas claras del juego, con un reglamento bien establecido, de tal manera que yo les hacía el ejemplo de un cedazo, un asnero, que tenemos que ir cirniendo, o sea, y que pase lo fino, lo bueno, y que el redrojo, que el concho, eso se quede, porque siempre pasa eso. En toda institución y en toda cooperativa ha habido eso. Entonces, eso ha permitido que un consejo de administración de vigilancia se forme sano, se forme con intenciones buenas, y que no es necesario el conocimiento, verás. Yo estoy de acuerdo que obviamente la parte técnica necesita, por ejemplo, hoy la ley establece que tengamos personal técnico de tercer nivel, eso está muy bien. Pero nos pide perfil profesional, digamos. Pero yo digo, a ver, yo hago una retrospectiva en la institución, nosotros no hemos tenido esos perfiles, porque el artesano, la cooperativa es formada por artesanos que
vulcanizadores, zapateros, sastres, mecánicos, peinadores, relojeros, joyeros. O sea, son gente que por sus condiciones sociales, económicas, no pudieron llegar a, muchas veces a terminar el colegio, peor entrar a la universidad. Entonces yo decía, ¿cómo haré para encontrar profesionales para cumplir con las exigencias de acá? Entonces ahí tuvimos que buscar toda la lista. Complicado, eso tenía que ver también la ley, porque hay que ver en las cooperativas también su origen que tiene. Su origen, su origen. Entonces yo decía, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo funcionamos antes? Entonces yo, y hacíamos una evaluación, entonces si es necesario es importante el conocimiento, pero también es importante la honradez, también es importante los principios y valores con los que venimos y hacemos las cosas tanto desde la casa como en el trabajo. Y yo valoro eso y considero que eso ha sido también un pilar fundamental para que la cooperativa salga adelante. O sea, el cooperativismo es aprendizaje diario. Así es. Y aprendizaje de una sociedad que necesita y se autorregula y se autocontrola. Correcto, sí. De tal manera que, por ejemplo, los nuevos cambios de la Ley de Economía Popular y Solidaria a nosotros ya no nos ha cogido de nuevo, porque los veníamos aplicando, son cosas, más bien estamos esperando ahorita la superintendencia en el tema de riesgos, en el tema de las nuevas normas, las que, nuevas nos normas que están. O sea, ¿cuál es el concepto? Porque también allí nosotros tenemos, personalmente tengo una idea de que el nuevo organismo de control es propio del sistema, no es un organismo de control, yo siempre he dicho padrastro del sistema, porque la superintendencia de bancos era para los bancos, pues. Así es. Y el sistema y la superintendencia para las cooperativas para mí era un padrastro, porque había cooperativas que hacía lo que quería y hasta hoy. Habían preferencias. Preferencias. Políticas. Y, claro, y otras cosas que dejaban pasar. Cooperativas de ahorro y crédito controladas por la superintendencia de bancos están mal. Y no es que están mal por ahorita que entran al control de la superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sino son de hace años, de hace rato que han estado haciendo malas cosas. Pero eso dejó pasar. Entonces, no era ecuánime, no era un control del propio sistema. Entonces, ahí la expectativa nuestra como cooperativistas, considero que el nuevo organismo de control es propio del sistema, es sano, que tiene que aplicar y tiene que exigir normas de prudencia, solvencia financiera por la supervivencia del sistema, porque se visibilizó un sector de la economía que aportaba y que no era contabilizado, no era registrado en el Banco Central, y por lo tanto era insignificante para el sistema capitalista. O sea, aparente. Claro. Y cuando nos damos la realidad, el cooperativismo es una fuerza dentro de la sociedad y de la productividad. Hablamos no solamente de fuerza económica, sino de fuerza social, porque es importante que los amigos televidentes que no son cooperativistas comprendan y entiendan que las cooperativas somos sociedades de personas y no de capitales, y que esas sociedades de personas hacen que el capital funcione para el ser humano, y hemos visto cuántas microempresas han funcionado, cuántos socios han llegado a tener su casa, su carro, su terreno, su ganado, muchas cosas que dicen ya, gracias a la cooperativa tengo esto, gracias a mi institución tengo esto, gracias a la cooperativa tengo esto. Y no solo eso, sino que también crea fuentes de trabajo. Obviamente, por ejemplo, nosotros como Cooperativa Artesanos, la estrategia de crecimiento en la parte ya técnica y operativa fue, a ver, ¿qué es lo que están haciendo las cooperativas grandes? Están apareciéndose y semejándose a un banco y están yéndose a la parte urbana. Entonces, nosotros, señores directivos, direccionemos nuestra estrategia donde no hay competencia y donde, entre comillas, no es rentable. Claro. El sector rural. Entonces, nosotros lo que primerito empezamos a abrir son oficinas en el sector rural. Por ejemplo, en la zona de INTAC, donde los socios nos conocen y saben, no había ni una cooperativa. Entonces, ahí abrimos a 3-4 horas de camino desde la ciudad de Ibarra. Y hoy son, al comienzo, claro, no eran rentables pues las oficinas. Así es. Porque ese es el cooperativismo. O sea, el socio lo que quiere es los servicios, él no quiere utilidad, él quiere que su servicio que requiere sea eficiente, oportuno, el préstamo que necesite nada más, para librarse del usurero. Y no quiere, pues él no está pensando en la rentabilidad.
La rentabilidad ya tiene que ser el pensamiento nuestro como administradores para que garantice la permanencia y el crecimiento y desarrollo de la empresa como tal. Pero entonces al socio no vamos a decir, ¿sabe qué? Vea, los servicios le vamos a prestar esto porque necesitamos tener utilidad, rentabilidad. Le va a decir, bueno, ¿qué? ¿Es banco o es cooperativa? Y entonces así empezamos. Y hoy son agencias que están muy florecientes, que están muy bien, con una morosidad del 0% y que prácticamente el microcrédito ha entrado a esos sectores. ¿Cómo está ahora el campo social de ustedes? Tomando en cuenta que las cooperativas tenemos dos aristas, ¿no? Lo financiero y lo social. ¿Cómo estamos en lo social? Ahí, ventajosamente, tú sabes que tuvimos un curso, un posgrado en Argentina sobre el balance social. Yo he sido cooperativista por convicción. Yo te cuento que desde niño he estado en las cooperativas. Y entonces yo decía, a ver, luchaba con los criterios de la universidad, porque la universidad te preparan para el capitalismo. Solamente el capitalismo y el capitalismo y la empresa tiene que ser rentablemente financiera, y si eso no es rentable, el proyecto no vale. Y entonces yo luchaba con eso, decía, no, o sea, yo tengo empresa que he generado desde una perspectiva pérdida, que mis inversionistas no me reprochan de eso, pero que están pensando en un futuro donde lo rentable y lo social tiene que tener un equilibrio, es como una balanza. O sea, lo rentable sí es necesario para crecer, para permanecer y para garantizar los depósitos de los socios, y lo social. ¿Dónde está lo social? ¿Cómo medimos lo social nosotros? O sea, nuestro balance social es interesante y siempre lo presentamos ya 2 años a nuestras asambleas generales. ¿Cómo medimos? O sea, medimos de la siguiente manera, y partimos de algo sencillo, algo simple, de un grupo de amigos, ¿no? Los socios son dueños de la cooperativa. Yo, ¿cómo quisiera que me traten en mi cooperativa cuando yo tengo necesidad de un crédito? Que me den en mejores condiciones que afuera, porque aquí es mío, es mi cooperativa. Así es. Entonces, aquí me deberían dar en las condiciones que afuera no puedo encontrar. Y cuando yo tengo dinero para depositar, ¿cómo me deberían pagar? En mejores condiciones que afuera, porque si no hago eso, yo me voy a sacar a otro lado o me voy a depositar a otro lado. Entonces, ese es el mejor ejemplo de balance social que te puedo decir, cómo es lo que lo aplicamos y cómo estamos nosotros midiendo los presupuestos año a año, oficina por oficina, consolidado, de tal manera que, a ver, ¿qué hago yo si le subo más la tasa y gano rentabilidad? Primero, no soy competitivo. Así es. Segundo, no le estoy haciendo un bien al socio porque le estoy trayendo más de sus recursos. Entonces, equilibremos eso entre lo que necesito para permanecer y garantizar el crecimiento de la cooperativa y lo que debe pagar el socio y lo que le debo pagar al socio. Interesante, Jorge, estos razonamientos que nos hace para todos los cooperativistas. Y para terminar, ¿cómo está la unión? Bueno, la unión de cooperativas UCACNOR en el norte del país es la segunda unión creada a nivel nacional después de UCACSUR, hace unos 7-8 años. Está muy bien, ya no es una organización que está solventada por los aportes de las cooperativas, está autofinanciada, hemos logrado algunos convenios, algunas alianzas con organismos, con COPSEGUROS, con la Red Financiera Rural, con las mismas cooperativas, somos como aliados en doble vía, tanto nosotros tenemos un aliado en la UCACNOR y la UCACNOR tiene un aliado en las cooperativas, y entonces esa unión sigue creciendo y sigue avanzando y siguen creciendo más cooperativas, y estamos estableciendo algunas estrategias para que se incorporen, de acuerdo a la ley, más cooperativas a la unión. Muchas gracias, Jorge. Quisiéramos hablar mucho tiempo más porque es interesante hablar contigo. No me queda más que agradecerte y gracias por esos consejos que nos das a todos los cooperativistas. Estas enseñanzas y tu vida cooperativista desde pequeño que te ha servido para llevar a esa cooperativa de artesanos al nivel que está ahora, a un cemento 3 que es representativo dentro del sistema popular. Gracias, muchas gracias. Gustavo, muchas gracias a ti también. Gracias, cooperativistas. Hasta la próxima.
El horizonte del ahorro solidario no solo implica el préstamo de dinero, sino que los ahorros depositados pueden ampliar la gama de oportunidades y servicios que ofrece la San Francisco de Asís. Se trata de un escenario donde los microempresarios y los gremios estrechan sus relaciones con la cooperativa San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, socios para siempre. Hoy celebramos la victoria de los que luchan, de los que no se rinden, los que a través del ahorro emprenden cada día su futuro. Juntos vamos creciendo e impulsando el desarrollo del país. Pensando en tu seguridad y bienestar, apoyamos y fortalecemos tus ideas, porque somos el camino a tus sueños. Cooperativa Corporación Centro, emprendiendo contigo desde 1993. Cooperativa Riobamba Limitada, impulsando la economía popular y solidaria del país. La Cooperativa Riobamba tiene entre sus objetivos el construir la economía solidaria entre los sectores populares del campo y la ciudad del Ecuador. 70.000 familias ecuatorianas dan testimonio del apoyo a su desarrollo productivo. He mejorado mi negocio. Impulsa nuestro trabajo en el campo. Ha ayudado a todo el Cantón Guana. Por medio de la cooperativa he podido salir adelante. Me han ayudado en el crédito para ir a acrecentar mi negocio. Riobamba, Guano, Alausí, Chunchi, Cumandá, Quito, Cuenca y miles de socios confían en lo nuestro. Cooperativa Riobamba Limitada. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativas. Me da mucho gusto saludarles. Esta es la segunda de las cuatro programas previstos para abordar la temática del gestionamiento de los servicios, temática fundamental en las entidades cooperativas de ahorro y crédito. Hoy abordaremos la segunda característica, que tiene que ver con el tema de la concurrencia y coproducción. Recuerden, los servicios se producen y consumen simultáneamente. ¿Qué hacer al respecto? Ok, algunas estrategias para poder confrontar esta característica son las siguientes. Primero, démonos cuenta que en las empresas de servicios, enmendar un error es muy difícil, a veces imposible. Bueno, fíjense, llegando al colmo de esta situación, ustedes pueden ver ahí una persona que está enseñando su dentadura y obviamente si es que el dentista se equivoca de muela al extraerla y saca la que está al lado, pues va a ser imposible que la pueda reponer. Esta característica, esta situación compleja, tiene precisamente que ver con el asunto de que se produce y se consume simultáneamente. Por lo tanto, es preciso garantizar la calidad antes de la entrega. Es fundamental que nuestros empleados tengan esa conciencia de que, insisto, no hay una segunda oportunidad para quedar mal. El énfasis en la capacitación y en la planeación se vuelven elementos centrales. Nuestra gente tiene que estar permanentemente capacitada. Tiene que existir una planeación y un libreto al que nuestro empleado se pueda ajustar. Y finalmente, sensibilizar al personal sobre los costos totales del cliente. Esto es básico, porque también nuestro personal lo que aprecia simplemente es el cliente mostrándose detrás del escritorio o el cliente mostrándose detrás de una ventanilla. Pero, ¿qué hay previo a ese encuentro? Fíjense ustedes, aquí en la gráfica, pueden darse cuenta que el cliente por lo menos incurre en tres tipos de costos para estar con nosotros. Primero, costos de búsqueda, de buscar, de prospectar, de analizar cuál es la entidad que le conviene. Segundo, costos de compra y uso, evidentemente los costos de asistir, de movilizarse, de trasladarse, de esperar y el costo en sí que tiene el servicio. En nuestro caso, podemos hablar, por ejemplo, de la tasa activa. Hay además una carga psicológica
en el medio de todos estos costos. Ese empleado tiene que saber que cuando ha llegado a ponerse a frente a él, hay todo un bagaje de esfuerzos que el cliente desarrolló y más vale que lo sepamos apreciar. Otro tema fundamental en esta segunda característica es que el cliente coparticipa en el proceso. Obviamente, el cliente puede trabar el proceso o puede hacer que sea fluido. Por lo tanto, estimados amigos, es crucial que el gerente esté enterado de todos los procesos y además le podamos indicar con todo el comedimiento y el cariño solidario qué es lo que esperamos de él. Luego está uno de los errores fundamentales que a veces cometemos en las cooperativas y en general en los entornos de servicio, y es que a veces hacemos tratos discriminatorios entre clientes. Esto es fatal en el plano del servicio. Por lo tanto, la igualdad en el trato es básica. Después, el respeto de las prelaciones. Sería absurdo, y a veces ocurre, que el que primero entra sale siendo atendido al último. Esto es trágico, porque recordemos que el cliente coparticipa al proceso y es testigo de lo que acontece con los demás. Y si existiera alguna razón para hacer una diferencia entre uno y otro cliente, es preciso que ese cliente esté enterado. Miren ustedes, es también básico que nuestro socio esté enterado de los cambios que se realizan. Si es que un proceso al que él está habituado sufre un quiebre o sufre un cambio, pues debemos informarle para que él sepa lo que tiene que esperar y pueda, una vez más, contribuir en el acompañamiento del proceso de servicio. Y fíjense, un último tema básico y fundamental que les invito a abordar tiene que ver con el ajuste de las expectativas. Recordemos algo, solo crearemos satisfacción cuando la realidad haya superado a la expectativa. Esto es básico y se denomina con frecuencia la primera ley de los servicios. Y entonces, siempre pongamos expectativas realistas con nuestros socios y a veces incluso algo pesimistas para que la realidad le pueda sorprender gratamente. Mucho gusto. Hablemos de cooperativismo.